Bueno, y seguimos aquí con la visita de la Jessica. Desperdiciando un traje de pollo. Ah, pues bien. Sí. Bueno, y como ha venido hoy la Jessica, hemos decidido hacer un rico. Por allá tenemos a la Judy. ¡Uy, Judy! ¿Cómo? Ay, No, ya va a caer. Ni desee que caiga porque tiene todo destapado ahí. Si viene con Norte, vamos hasta el hui, 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 dijo. Qué barbaridad. Hoy se ve bien desde allá para acá y en la mañana le digo yo a Fran, yo no veo que la Judy esté haciéndole comida a Julio, le digo yo. Sí, yo como, a usted quizás en la otra cocina estaba cocinando, ¿verdad? No estaba ahí. Ahí pues. Ah, no la vi en la mañana yo. Ya ni bulto hace. ¿Ya fue a traer tortillas, pues? Ah, calentándolas está. Ah, hoy la Judy ha abierto una gran ventana ahí. ¿Para qué? A saber. Es que los vamos. Porque le gusta la pizza. Los vamos. Ah, sí, porque le gusta la pizza y nos quiere estar vigiando desde allá. Miren cómo pues. Ya no se quiere separar de mí, es que me quiere estar vigiando. Ahí está el trabajo que estos hombres están haciendo. El entapialado que va a dividir entre el solar aquel y el solar mío. Ay, ahorita voy a ir a enfocar a Jessica a ver qué está haciendo. Ah, sí, a la una vamos a comer. Nosotros hasta que nos pille la tripa buscamos qué comer. Dile a Jessica que ella no come por hora, no que por hambre, dice. Bueno, entonces, ni creo que. ¿A dónde? Ay, ya viene. Ya va a decir que lo van a encontrar. Bueno, preguntarle a la Jessica qué es lo que va a hacer, porque ella vino y me dijo hay que hacer algo de la pechuga. Ya sin hueso, ya deshuesada. Sí, o lo que desperdicien tampoco. Ah, no, pero eso se puede. No va. Sancochar, decía yo. Este gato lo No, te quiero endorrelado. decir que bingo nunca había de la había sacado, había había sacado el hueso, deshuesado. ajá, y hoy lo hice y no me quedó tan mal que diga. ¿Ves? Y es que como los hago, así a Que lo nada, muerto. nadie nace aprendido, todo Así se es. así, así. Pero Pues quizás sí. también la parte de la mitad. Pues sí, preguntándote estoy yo qué vas a hacer de almuerzo, porque ella me dijo, mami me dijo, hay que hacer almuerzo, entonces como ella es la cocinera profesional aquí, Me vas a ver, y yo aprendiendo estoy, digo. entonces ella es la amante a la cocina, entonces me te voy a dar la oportunidad, le dije yo, de que cocines vos, te dije, porque Yo soy la amante de la aquí comida. la visita es la que cocina, Sí, y por allá tenemos a una Fran bella que amistad y eso le toca. viene con una gran tarranganada de tortilla. Juez, uy, qué peso esta Y masa, ¿cómo te madre. fue con Joey? Pesa ya, no aguanta ya ahorita. Ya me aprendí bastante la letra E. Este dice el niño nomás. Todo, dice. Más o menos así como caminaste vos de allí la tortería Por cuando no venir aquí llegaste. donde los traviesos en el campo, dijo, ya me caía porque la pipa fue regando y me tuve que orillar. Así al lado del hoyo me orillé porque venían carros y ya me caía. Cállate los Todavía ojos, no limpié Frank. solo yo. Por ¿Cómo vos me no es la tanto que te hayas caído, pero por el niño Dios guarde. Lo único que me la grabé es que no iba a ser solo yo la caída. Oigan, pues. Sí, iba. Cree que suave le hubiera ido al pobre yoguelito. Pues sí, vuelvo y le pregunto a la Jessica qué va a hacer de almuerzo. Bueno, vamos a intentar hacer unas fajitas. ¿Sí? Fajitas. Es que yo confundo el bistec con la Es que el fajita. bistec solo se hace de carne, Jessica, por eso que a mí me extrañó cuando me Ah, yo puse dijiste de pauta. que el bistec se puede hacer de. Va, y entonces decíamos que ibas a hacer unas fajitas de pollo. Fajitas, sí, fajitas. Porque. No, yo no sé los nombres, quizás es lo que me confunde, yo no sé qué es lo que me confunde, pero a mí me No, confunde el bistec. ¿cómo vas a confundir un bistec? Que el bistec solo se puede hacer de carne. ¿Y qué se le echa al bistec? Oiga, El con todo bistec. lo de Steven. Me lo Ajá, es que pide. sí, es una gran alegría con Steven. Igual cuando llega la Carla a la casa, y cuando se baja, Oíste ¿vale? lo que contento. Pues sí, el bistec solo se hace de carne. La carne se asa. Un día vamos a hacer bistec. La carne se asa o se a la plancha. Y luego después ya se pone en la cacerola con cebolla y chile dulce. Aquí me fui chupo ya. Ah. Sí. Y aquí está diferente el hueso, en cambio aquí miren, ahora está bestia. Y aquí tiene más. Ah, es que ahí tiene parte del pescuezo, creo yo. Ajá, eso tiene Sí, parte de. pero solo voy a
Por eso. Pero jugando te vas a poner a correr. Así es que la Jessica va a estar preparando aquí unas fajitas de pollo. Por eso a mí me extrañó cuando vos me dijiste, el bistec está de pollo, se puede hacer. Y dije yo, bistec de pollo, dije yo. Cuando he visto a la Jessica con bistec de pollo. Y dije, me acuerdo cómo caí que no era bistec, no que fajita. Porque cuando yo te dije, pero Jessica, ¿para qué vas a comprar verduras? Te dije yo, si el bistec solo lleva... El bistec solo lleva cebolla y chile dulce, te dije yo. Y vos me dijiste... no es bistec, no, que fajitas. Sí, así está bueno. Las fajitas también se pueden hacer mixtas, de carne y de pollo. Por eso le decía yo que se podía hacer de las dos. Ajá, entonces ¿Vamos a echar el pellejo? No, ahorita vamos a hacer la pura pechuga. ¿Sí? Qué bonito ir a la tienda porque la copina le queda a uno. No, hombre. Pues sí. Poco a poco voy haciendo más dinero. Mejor porque así ahorras para el cumpleaños del niño. ¿Sí? Ya busco las carnes a 80, la tenía. Es que recordarte, venga. Nada, recordarte viene de que el niño ya va a cumplir años. Yo no significa que no tenga pisto. Meterle más en la freezer. Menos pisto tiene uno. Jessy, Fran, metela más allá en la... ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba o abajo. Se corta pelo, arriba y abajo. ¿Qué me ayuda el pollo este? Es que no tienen filos los cuchillos, aquí no hay nadie. Nadie. Aquí no hay nadie en quien afile los cuchillos. Mira, ves, aquel día que veníamos de Sonsonate, compramos una lima, le dije yo, no anda tres coras, le dije, porque anda un dólar, no anda tres coras, le dije, igual unos 75. Ni caso me hizo, no siguió caminando y ni me Vos no me dijiste, neta, voy a comprar tal cosa. Neta. No te quise dar las tres coras porque veníamos enfrente del Noa Noa y pensé que ahí te ibas a meter. Entonces eso no lo vamos a echar esto. No, eso apartarlo, vamos a hacer de cuando hagamos una sopita, vamos a echar. ¿Cuál es esto entonces? ¿Ah? Sí, solo eso. Ajá, es que ya la pechuga ya deshuesada y sin echamos los huesos para que los coma Frank. A acabar. ¿Qué iba a querer los huesos? Dije la Jessica. Uno es hambriado, pero no tanto. Ahí está la cuestión. Pero está cocido. No. Pero no está cocido, güey. Por eso está diciendo que si los echa para... Ahí hablan de pollo, traigo pollo en mi comida y yo no me comí el almuerzo. Pues sí, si yo bien apresurada haciéndote almuerzo y bien temprano viene. Ahí de que Fran ya trae ahí el almuerzo. Ah, pues sí, mejor. ¿De qué queremos? Y bien rico que me había quedado ese pollo, Fran. No es porque yo lo haya hecho, pero sí me quedó rico. No es porque yo lo haya hecho, pero qué bueno me quedó. No me acuerdo. Ah, pues ya les hice ya que el día que estábamos en la pupusa. Ajá. Y yo sentí que se me estaba rico. Les digo yo a Carlos, no es porque... Como vos sos amante a los pipianes. No. Bien. Vos aquí. Cuando estás embarazada. Por eso está con Carlos. Porque él también es amante a los pipianes. Ustedes me echan bien mal. Rapidito la mente corre, sucio, igual a la... No, siento como el descanso estar aquí sin grabar, pero... La verdad es que el día dijeron que yo no decía casa y mami, voy a dar la explicación. Yo te pagué... No es mucho de mi importancia lo que dijeron, ¿verdad? Pues yo lo puedo explicar. Mami, yo te pagué el niño para que jugar. Y es que vaya, yo cuando estoy grabando, a mí estar enfrente de la cámara, no, en realidad no me gusta, por eso que yo grabo. No es que yo grabe porque... Pues tómele, cedo la cámara y grabe, porque yo... Yo grabo porque no me gusta estar enfrente, porque se me hace raro quedármele viendo enfrente de la cámara. Entonces ese día estaba disimulando, yo viendo por otros lados. Y dijo allí alguien, cierta persona, que yo así soy de mal educado. Y o sea, así es cierto, y es lo que me duele que digan la verdad. Mira, miren lo que le dan a uno de almuerzo, pues por eso que uno está todo así delgadito, porque uno va a trabajar y a sufrir. Miren qué rico lo que le había puesto yo a Fran en el almuerzo. Órale. Más gordo porque es pura manteca. Y aún así. Si le doblo así, pura manteca. Y ahí Doblada las patas. Y ahí me como 5 tortillas con pura manteca. Doblada las patas, pero Fran, si te pongo algo solo, ni los frijoles le gustan, solo sancochados, le digo yo, te voy a poner mami, 2 días me puse. No, un día, solo ayer. 2 días. La semana pasada me puso un día y que me dijo, te voy a poner porque solo estás comiendo frito, te va a hacer daño. Me dijo, vaya, está bien, le dije yo.
Y ayer sí. Usted me preguntó, yo le dije, sí, está bien, le dijo. Sí, es que solo es que estar comiendo mucha grasa es malo. Es malo y No, hombre, va que está rica la comida aquí. Solo porque la tengo de frente. No, porque lo hice con mucho cariño, por eso que... Bueno, sí. Con mucho sueño le creo. Ah, sueño porque todavía no me había despertado bien. No, es que en la mañana sí da pereza levantarse cuando le suena la alarma a uno y sabe que tiene que levantar. Yo cuando Carlos va así como cuando va a cargar, a las 3 de la mañana me levanta. ¿A cargar a otra mujer o qué? Yo lo que hago es cuezo el café, ¿cómo se llama café? Cuezo el café. Por eso que el hombre está todo en la noche. Cuezo el café en la noche, le echo un termo y en la mañana cuando me levanto, le sirvo el café y voy a acostarte. ¿Eh? Vos hacés como el papá de Steven que se baña en la noche para no bañarse en la mañana. Es pensar en grande. Es pensar en grande. Antes no se bañaba para ir a trabajar, fíjate. Desde que le empezaron a hacer chistes, que él era el único que no se bañaba para ir a trabajar ahora. El único hijo de Julio y él. No, por eso. Y Kalim, pues, no, también. Ah, también les dio burla. No, está. Yo pensé que el jefe no se llevaba así con Frank. Va, cree que no se... Hasta fueron a llamar todo el plus y me dijeron burla entre todos. Ajá, dicen que ahí están los videos en el plus de la burla que le hicieron a Frank. Bueno, saluditos y bendiciones para todos. Vamos a ir dando aquí este video porque vamos a grabar el procedimiento después de cómo va a ser la Jessica estas ricas y deliciosas fajitas. Bendiciones y hasta la próxima.